Bienvenidos a un nuevo video más aquí en nuestro canal. El día de hoy estaremos compartiendo con todos ustedes el paso a paso para que puedan realizar esta hermosa fresa a crochet y también la flor a crochet. Los materiales a detalle los podrás encontrar en la caja de información. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Para la parte del sépalo, empezaremos haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Yo lo hago de la siguiente manera para evitar desperdiciar mucho hilo. Hacemos un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ahora de este hilito vamos a jalar muy fuerte, procurando no romperlo. Ahora, en la ronda número 2, vamos a trabajar con 7 aumentos. Eso quiere decir que dentro de cada punto vamos a hacer un aumento. Al finalizar tendremos 14 puntos bajos. Ahora sí, ya terminamos la vuelta número 2. Empezaremos haciendo un punto deslizado. Ahora elevaremos 4 cadenas. Ahora, en el segundo punto contando a partir del crochet, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, en los siguientes dos puntos estaremos haciendo un punto alto en cada punto respectivamente. Hacemos un punto alto y en el último realizamos otro punto alto. Una vez hecho esto, nos encontramos aquí. Nos vamos a saltar un punto. Saltamos ese punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Aquí repetimos el proceso anterior. Una vez más, elevamos 4 cadenas. En la segunda cadena, contando desde el crochet, hacemos un punto bajo. Y en las dos últimas cadenas, hacemos un punto alto en cada punto respectivamente. Vamos con nuestro primer punto alto. Y nuestro segundo o último punto alto. Ahora sí, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y listo. De estas hojas del sépalo tenemos que tener 7. Ahora les voy a mostrar, en este caso, el último sépalo y cómo lo voy a estar uniendo con la primera hoja.
Ahora, para hacer el punto deslizado, nos vamos al primer sépalo en este caso, y en ese primer punto vamos a hacerle el punto deslizado. Hacemos una cadena para asegurarlo y vamos a cortar un poco de hilo, no mucho, para poder coser el sépalo a la fresa. Jalamos este hilito, ajustamos un poquito y ya lo tenemos listo. Para hacer la flor de la fresa, estaremos empezando con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora, para cerrar nuestro anillo mágico, jalamos de este hilito. Y ahora sí, en el primer punto, insertamos nuestro crochet y vamos a sacar un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Yo en este caso le hice una cadena para poder asegurarlo. Cortamos un poco de hilo, muy poco la verdad. Y estos dos hilitos los vamos a estar amarrando entre sí. Esto para poder asegurarlo. Una vez que ya tenemos esta parte amarilla, en uno de los puntos vamos a insertar nuestro crochet. Y vamos a tomar nuestro hilo color blanco. Una vez hecho esto, vamos a elevar dos cadenas. Ahí mismo vamos a estar haciendo 4 puntos altos. Sacamos el primer punto alto. Ahora vamos con el segundo punto alto. Ahora ahí mismo el tercer punto alto. Ahí mismo el último punto alto, que sería el cuarto. En total hemos hecho 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena. Y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. Ahí mismo elevamos dos cadenas y hacemos 4 puntos altos. Primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto. Hacemos una cadena y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento de los anteriores. Al finalizar vamos a tener 5 pétalos. Para poder cerrar, en el primer punto de la primera hoja o pétalo vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos esto a la parte de atrás. Y ahora haremos una cadena. Cortamos un poquito de hilo, lo jalamos. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que estos hilitos los voy a estar amarrando entre sí para poder asegurarlos. Cortamos los excedentes. Y con un crochet más delgado, vamos a estar ocultando dentro de los pétalos los hilos de color blanco.
ahora los hilos de color amarillo yo los voy a estar cortando ya que están asegurados. Pero si en caso te pasa esto, con un poquito de silicona ponemos un puntito y ahí nosotros vamos a pegar ese hilito que se había salido. Y de esta forma ya está listo nuestra flor de fresa. Ahora sí, vamos a continuar haciendo la fresa en sí. Para poder hacer la fresa, vamos a empezar haciendo la vuelta número 1, anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos un anillo mágico, aseguramos, y ahora dentro del anillo mágico sacamos 6 puntos bajos. Ahora sí, vamos a jalar de este hilito fuertemente, pero asegurándonos de que no se rompa. En la vuelta número 2 vamos a estar trabajando con punto bajo, aumento. Esta secuencia se va a repetir por 3. Punto bajo, aumento. Al finalizar la vuelta número 2 tendremos 9 puntos bajos. Vuelta número 3. Para esta vuelta estaremos haciendo 2 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir por 3 veces. 2 puntos bajos, un aumento. Al finalizar la ronda número 3 tendremos 12 puntos bajos. Vuelta número 4. En esta vuelta estaremos trabajando con 3 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la repetimos por 3 veces. 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 15 puntos bajos. Vuelta número 5. Para la vuelta número 5 estaremos haciendo 4 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la repetiremos por 3 veces. 4 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vuelta número 6. En esta vuelta estaremos realizando 5 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia se repetirá por 3. 5 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 21 puntos bajos. Vuelta número 7. Para la vuelta número 7 estaremos realizando 6 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia también se repite por 3. 6 puntos bajos, un aumento. Al finalizar la vuelta número 7 tendremos 24 puntos bajos. Vuelta número 8. En esta vuelta estaremos haciendo 7 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia se repite por 3. 7 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 27 puntos bajos. Thank you.
En la vuelta número 9 estaremos siguiendo la secuencia de 8 puntos bajos, un aumento. Esto se repite por 3. 8 puntos bajos, un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 30 puntos bajos. A partir de la vuelta número 10 a la vuelta número 12, estaremos haciendo 30 puntos bajos en cada vuelta. Recuerda pausar el video para que puedas avanzar a tu propio ritmo. Para la vuelta número 13, estaré haciendo 4 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la repetiré por 5 veces. 4 puntos bajos, una disminución. Al finalizar la vuelta número 13 tendremos 25 puntos bajos. En la vuelta número 14 estaremos haciendo 3 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la repetiremos por 5 veces. 3 puntos bajos, una disminución. Al finalizar la vuelta número 14 tendremos 20 puntos bajos. Recuerda utilizar siempre tu marcador para que no pierdas tu punto de inicio. Número 15. En esta vuelta estaremos trabajando con 2 puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la repetiremos por 5 veces. 2 puntos bajos, una disminución. Al terminar esta vuelta tendremos 15 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a rellenar las 3 cuartas partes y un poco más de nuestra fresa, tal y como te muestro aquí en el video. Ahora vamos a continuar tejiendo para cerrar, pero lo que no queremos es que crezca para arriba. Para eso, con nuestra mano le vamos a ir dando forma de la siguiente manera. Si deseas, ya puedes coser el sépalo. Yo voy a estar cerrando tejiendo un punto bajo, una disminución por 5 veces. Hacemos un punto bajo, una disminución por 5 veces y al final tendremos 10 puntos bajos. Para la última parte, que vendría a ser la vuelta número 17, vamos a hacer 5 disminuciones. Ahora sí, ya hemos terminado. Y lo que vamos a estar haciendo es cortar un poco de nuestro hilo color rojo. Sacamos este hilo y ahora, con la ayuda de nuestra aguja lanera, vamos a insertar y por las 5 hebras delanteras vamos a estar pasando el hilo con la aguja, tal y como te muestro en el video. Recuerda pasar el hilo solo por las hebras delanteras. Lo vamos a cerrar
Y ahora por el medio vamos a estar pasando el hilo con la aguja y lo vamos a cortar. Ahora, si hay alguna imperfección con nuestra aguja lanera, lo vamos a estar corrigiendo. Ya tenemos la parte de la fresa. Ahora vamos a estar cosiendo el sépalo, pero solo por esta parte circular que te estoy mostrando en el video. Con un alfiler nos vamos a estar ayudando y lo colocamos justamente en el centro de ambos, tanto del sépalo como de la fresa. Ahora sí, insertamos el hilo verde dentro de la aguja lanera y vamos a estar cosiendo el sépalo a la fresa solo por la parte que te mostré previamente. Una vez que hayamos terminado, vamos a esconder nuestro hilo y también lo vamos a estar asegurando de esta manera. Y con eso hemos terminado de coser el sépalo a la fresa. Y listo, así es como nos debería quedar. Ahora, con un poco de silicona fría vamos a estar pegando esta parte de adentro del sépalo, pero queremos que estas puntitas queden así al aire, ¿no? Para darle un toque más realista. Así que yo le voy a estar poniendo un poco de silicona fría en la parte de atrás, pero dejando las puntas al aire. Ahora, con una aguja lanera e hilo blanco, vamos a estar bordando estas rayitas blancas. Yo lo hago de la siguiente manera, con un punto de distancia. Ahora sí, vamos a bordar completamente toda la fresa y al finalizar, esto es lo que yo generalmente suelo hacer para poder asegurar mis trabajos. Cortamos estos dos hilitos y con un crochet mucho más delgadito vamos a estar escondiendo esos dos hilitos. Y listo. Ya tenemos la fresa terminada. Ahora vamos a necesitar una argolla de estas de llavero y dos pequeñas argollitas. Con la ayuda de unos alicates para floristería vamos a estar insertando la argolla en la parte frontal de la fresa. Insertamos el llavero y ahora lo vamos a estar juntando para de esta forma asegurarlo. Ahora hacemos lo mismo con la flor de la fresa. Colocamos la argolla, lo colocamos en la parte superior del llavero y con los alicates lo vamos a estar ajustando.
bien, este sería el resultado final de nuestro llavero de fresa. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad, que lo puedas hacer. Si es así, no te olvides de compartirnos tus fotos. En nuestro Instagram nos encuentras como @kepopsicool. No te olvides de darle un like a este video, compartirlo con personas que deseen aprender crochet y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para muchos más videos. Nos vemos hasta la próxima.